Jose Maria Setini pasako diogo hitza, denok ezagutzen dugu, ezagutu dugu Gipuzkoako gotzai bezala urte luze eta gogorretan. Nik uste dut etika dala bere gogoeta gai nagusia eta berela pasako diot hitza. Bueno, después de escuchar estas aportaciones tan ricas, pues yo leía estas tres sencillas, estos tres sencillos folios. Esto es una cosa completamente distinta. Pero decía, bueno, de todas maneras yo trato de decir algo sobre el patrimonio cultural. Y el primero de los pasos que di para tratar de decir algo fundamentado sobre el patrimonio cultural fue mirar en algún diccionario de esos que merecen garantías, para ver si me daba una definición de la cultura. Y he aquí que, de entrada, pues me encuentro con que dice que hay alguno que pretendió hacer una definición de la cultura y tuvo que encontrarse nada menos que con 80 definiciones de la cultura. Bueno, siendo eso así, el hecho de que lo que ahora yo voy a decir acerca de la cultura pues sea una de las 80 cosas permite que sea diferente completamente de lo que acabamos de escuchar. Yo, por mi manera de ser, soy, no sé, demasiado racionalista o, me decía, metafísico o alguna cosa de estas. Y al tratar de definir o de encontrar qué es lo que podía ser pues esto de la cultura, pues me encuentro que significa tantas y tantas cosas que al final dice que cada uno tiene su noción acerca de la cultura, que no es precisamente coincidente con la del otro, pero ninguno tiene derecho a decir lo que yo digo está bien y lo que tú dices no está bien. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo voy a hacer una especie de reflexión más filosófica acerca de lo que es la cultura, que indudablemente pues no ignora todas estas aportaciones positivas que se han hecho, pero que puede tener pues un valor, y es que alcanza una dimensión más universal. Y no es únicamente, digo, a manera de encuentro o digo de explicación de lo que quiero decir. Actualmente se dice que vivimos en una cultura que está absolutamente dominada por el conocimiento científico, de tal manera que son los científicos los que nos están racionalizando la vida. Estos señores que nos están racionalizando la vida son también los que están dirigiendo la forma de actuación de la medicina, y esa medicina no es una medicina positiva, a no ser que se considere como una. Y digo, y todo esto también es cultura. Entonces, yo anticipo esto un poco para disculparme y decir que frente a este planteamiento un poco sociopositivo de lo que significa la cultura, quizás para entender cómo estamos, diríamos, dirigidos por una cultura que a lo mejor inconscientemente, sin embargo, tenemos que acercarnos a ese planteamiento para definir un poquito mejor el contenido de lo que quiere decir la cultura. Por ejemplo, pues para mí en estos momentos todas estas cosas que se dicen pues son importantísimas, pero el hecho de que la medicina, el hecho de que las matemáticas, el hecho que están, digamos, influyendo en todo el desarrollo de la vida, no en Euskadi, no en España, no en Europa, sino en todas partes, quiere decir que tenemos que buscar, cuando queremos hablar de lo que es la cultura, algo que trascienda, digamos, los límites puramente positivos de, o sociológicos de la experiencia de la vida. Por tanto, yo, desde ese punto de vista, pues me permito pues ver
una reflexión que va a ser primero muy sencilla, y además no quiero que sea larga, de lo que es la cultura en relación con la persona, de lo que es la cultura en la relación con la sociedad y qué es la cultura en relación con la tarea educativa, que es la que vosotros tenéis que realizar y asumir de esa manera, pues, un poco de lo que yo diría, que es una de las perspectivas de la comprensión de lo que es la cultura, el patrimonio de la cultura. Para mí, la riqueza del patrimonio cultural es una expresión de la riqueza radical del ser humano. O sea, para mí, cuando yo oigo cómo se describe la importancia, el valor de la cultura a través de las manifestaciones que se dan acerca del ser humano, pues quizás se olvida que radicalmente no es la cultura la que hace al ser humano, sino que más bien es ese ser humano, desde su radicalidad, es la que está creando las culturas. Y por tanto, partir, diríamos, de lo que puede ser la comprensión, digamos, última de lo que es el ser humano, pues puede ser como condicionante para que yo entienda posteriormente lo que es la pluralidad de las culturas. Diciendo más sencillamente, no es la cultura la que hace al hombre, sino que el hombre, por su riqueza innata, profunda, es la que está construyendo la cultura a lo largo del tiempo. Entonces, esa quizás es una perspectiva que habría que insistir, porque si no parece que somos juguetes de todas estas cosas sociológicas que están viviendo en torno a nosotros, y en realidad pues esas no son más que unas manifestaciones por realidades más profundas, que son las realidades que definen a la misma persona humana. No sé si me explico en lo que quiero decir, pero yo creo que es una perspectiva distinta. O sea, uno habla de la cultura desde esta perspectiva y estoy hablando desde la otra. Entonces, y para abreviar, digo, para mí, la riqueza del patrimonio cultural es una expresión de la riqueza radical del ser humano. No es la cultura la que construye al ser humano, sino que ese ser humano, desde su profunda entidad, es la que, con relación con el tiempo, pues está elaborando pues esas manifestaciones culturales, pero que son efecto de la persona. Y esto es importante porque después podremos decir si efectivamente la visión que tenemos de la persona y de la sociedad es una visión coherente de lo que es la dignidad humana que está en el fondo de todas las relaciones culturales. Después, como se puede preguntar lo que queréis, pero yo quiero decir esto. Entonces, para mí, la riqueza del patrimonio cultural es una expresión de la riqueza radical del ser humano. Es expresión de la riqueza del ser humano. Porque si no, podemos tener el riesgo de considerar que lo que es verdaderamente la cultura como lo fundamental, y eso no es más que algo derivado de ese ser humano que vamos a analizar. Es decir, sin la humanitas, perdonad, pero es una palabra aquello que puede ser válida. La humanitas es la condición humana, es decir, el ser humano. Entonces, sin la humanitas, si no tenemos al hombre, no hay cultura, esto es evidente. Pero esto significa que sin la referencia a esa humanitas, seremos incapaces de descubrir el auténtico valor de la afirmada cultural. Es decir, que quizás en esta concepción de dar prioridad al ser de la persona, podemos tener en ella pues una serie de exigencias que sean precisamente las que nos permitan decir si ciertas manifestaciones humanas son culturales o son contrarias a la cultura.
O sea, que no se trata únicamente de decir esto o lo otro, sino que se trata incluso de crear como una especie de jerarquía de lo que tiene que ser para la persona humana la condición de que vives según la cultura o esa cultura se va haciendo desde unas exigencias más profundas que son las de su humanitas, ¿no? Cuando estudiamos las manifestaciones diversas en el espacio y en el tiempo, más allá de las formas que la caracterizan, es decir, la belleza, pues la perfección artística, las relaciones internacionales, en fin, antes de decir esto es efectivamente lo que constituye la cultura, habría que decir esto, ¿qué es lo que tiene que ver con la dignidad de la persona humana? Yo diría, no es la cultura la que define la dignidad de la persona humana, sino que esa persona humana tiene que crearse por los instrumentos culturales o lo que sea, pero en función de una dignidad que es previa a las manifestaciones culturales que se puedan realizando. Creo que ya se entiende lo que quiere decir. En fin, entiendo que todo lo que se está diciendo aquí es verdad, pero también entiendo que esto es verdad. O sea, la prioridad para mí, sobre todo desde una perspectiva educativa, habría de estar no en la prioridad del hecho plural cultural, sino de la exigencia radical de que esa cultura esté al servicio de la dignidad de la persona humana. Porque yo diría, pues efectivamente, pues hace X años, hasta que hubo la Declaración de los Derechos Fundamentales de la Persona Humana, pues aquella persona humana tenía una dignidad que tenía que ser reconocida culturalmente, pero que no se reconocía. Y la prioridad, sin embargo, está en dar el paso en esa dirección. Creo que me explico, ¿no? Bueno, por tanto, nos hallamos ante una percepción del ser humano que va mucho más allá de las formas que caracterizan a ese ser humano que vamos configurando. ¿Por qué? Porque efectivamente nos encontramos con que ese ser humano en su humanitas, también me diréis, y sin embargo, ese ser humano como humano también es una dimensión cultural, también es verdad, pero en eso se da el progreso que buscamos. Dicho de otra manera, quiero decir que ese ser humano es mucho más que la forma que nos lo manifiesta o nos lo oculta en razón de eso que llamamos la cultura del momento. Y precisamente desde esa percepción en profundidad de lo que es el ser humano podremos tener unas referencias críticas para saber si efectivamente ese patrimonio cultural es tal patrimonio cultural. Pero la riqueza del patrimonio cultural, expresada por la pluralidad de las formas culturales, nos manifiesta no solamente la riqueza de la dimensión individual del ser humano, sino también la riqueza de la pluralidad de las formas de relacionarse con el otro y con los demás. Esto diremos, este ya está, se ha metido con sus metafísicas, ¿no? La cosa es muy sencilla. Porque aquí han aparecido que todas estas manifestaciones, digamos, de la convivencia cultural, pues en forma de relaciones de grupos y cultivos, tiene una pregunta. ¿Esto es positivo o no es positivo? ¿Tiene una referencia crítica que valora eso que nosotros consideramos que es lo cultural? Y que en razón de que es lo cultural tiene que ser el que va configurando desde ese patrimonio cultural lo que yo tengo que ser y hacer, o efectivamente en razón de esa dimensión más de la humanitas que es necesariamente colectiva, en virtud de las exigencias de la convivencia en la colectividad, pueden derivarse unas exigencias críticas de eso, de la cultura, y entonces la cultura viene a ser críticamente valorada por lo que digo yo que es fundamental para que sea la auténtica cultura, que es la referencia
a la humanitas, que es la base crítica de las formas de realización. Yo no quiero poner ejemplos referidos aquí, pero si yo voy a esto, a África, y allí me encuentro que en ciertos, diríamos, países, pues existe pues una costumbre cultural en relación con lo que se hace con una muchacha que a los 14 años pues entra a pubertad y tal y cual, y se toman unas decisiones. Evidentemente, eso no puede tener como referencia valorativa el mero hecho cultural, sino que ese hecho cultural tiene que ser objeto de una valoración crítica que deriva de la manera de concebir la existencia de humana. Es decir, yo lo que quiero significar es que yo tengo cierta preocupación cuando efectivamente las normas jurídicas, y por aquí también hay personas que sobre eso saben mucho más, pues las normas jurídicas son la expresión de la cultura. Eso en parte es verdad, pero también es cierto que esas normas jurídicas tienen que enfrentarse con ciertas formas de actuar culturalmente que no son coherentes con esas exigencias del ser humano, desde su profundidad. Nos pone de manifiesto que el ser humano se realiza no solamente en su individualidad, sino también en su apertura y en su comunicación, en las diversas formas de ser con el otro. La cultura, pues si nos da solamente la constatación del ser, pues no es una referencia para ver si efectivamente eso es lo coherente con el deber ser. Y eso, no, es que esta es la cultura, esto se hace desde siempre y tiene estas manifestaciones, pero son esas manifestaciones y ese ser lo que efectivamente realiza la auténtica cultura, o estas manifestaciones, para que sean una auténtica cultura coherente con lo humanitas, es necesario que sea sometida a ciertas valoraciones que provienen del ser, del valor del ser humano. Yo estoy, mientras estoy diciendo todo esto, estoy permanentemente siendo consciente de que, bueno, pero esa persona, esa dignidad del ser humano, ¿de dónde se deriva y cómo la sabemos? Bueno, ese es otro problema. Y en esto es donde puede haber un progreso de la humanidad, los derechos humanos y todas estas cosas, ¿no? No creo equivocarme al afirmar que culturalmente, es decir, en la totalidad de la comprensión de su humanidad, es como el ser humano es conocido precisamente a través de sus diversas formas de comunicación. Claro, es que entonces esa manera de conocer al ser humano, valorar al ser humano, estimar el aprecio del ser humano, pues tiene unas exigencias de comunicación que son las que dan, las que crean pues las formas culturales de entenderse, de compartir, de divertirse, de casarse, etcétera, ¿no? Pero entonces la referencia, yo digo, me parece que es fundamental, no la cultura entendida como realidad histórica, sino que es la humanitas entendida como una interpretación de lo que es auténticamente el ser humano. Y esto vamos a ver después que va a tener en el tercer punto unas consecuencias muy importantes en la educación. A ninguno de nosotros nos extraña reconocer que la diversidad de las formas de comunicación lleve a calificar a los otros como pertenecientes a otra cultura. Claro. Pero precisamente porque lleva a una forma de comunicación que define otras culturas, tenemos, sin embargo, la capacidad cultural solo, o algo más profunda, de saber si efectivamente esas realizaciones culturales están al servicio de la realización de la dignidad de la persona humana. Porque por mucho que sea la costumbre de hacer lo que haya que hacer con una muchacha de 14 años y casarla, entregarla de manos de no sé quién, aun cuando eso sea cultura, yo entiendo que el descubrimiento de que esa referencia a la dignidad de la persona humana
tiene que ser la que sea la que juzgue o valore esas realizaciones culturales. Y es precisamente por esto por lo que yo creo que este tema tiene unas dimensiones educativas fundamentales. No quiero entrar en este tema, pero digo, esta dimensión social de la cultura, y lo pongo esto aquí porque sabía que me iba a encontrar con personas dedicadas a la educación, esta dimensión social de la cultura, derivada de la pluralidad de la comunicación interpersonal y también grupal de la existencia humana, ha de llevarnos a la exigencia de incorporar a lo que llamamos el patrimonio cultural la realidad de lo que llamamos los valores vigentes en una determinada sociedad o colectivo humano. Evidentemente, una cultura, el conocimiento de una cultura, tiene que tener como elemento fundamental pues el descubrimiento de los valores. Es posible que haya una sociedad que vive sin valores que garanticen la dignidad de esa persona en función de cuya realización precisamente existen esos valores. Y es esto lo que efectivamente nos hace dar el paso de un conocimiento de la persona que se socializa en las relaciones con los demás, cuando trata de aplicarse a la educación, nos lleve a descubrir si efectivamente se da o no se da esa coherencia entre esas, digamos, costumbres que transmite la educación, pero que quizás una valoración crítica debería esto modificar. Y yo en este sentido, pues bueno, yo no tengo nada que decir de la euskera, de los cantos, de la música, de los encuentros y de todo esto, pero yo creo que, en definitiva, todo eso crea los valores o los valores tienen que ser los que juzguen esto. Eso me parece que cuando hablamos de la acción educativa, pues es fundamental. Decía, pues, la realidad de lo que llamamos los valores vigentes en una determinada sociedad o colectivo humano, eso es fundamental. Dicho de otra manera, la vida humana, valorada y asumida desde el ejercicio de su libertad, reconocida como uno de los elementos integrantes de su patrimonio cultural personal, no podrá menos de conocer y reconocer cuáles son las dimensiones inspiradoras del valor y aprecio humano de su convivencia social, es decir, cuáles son sus valores. Una sociedad, unas costumbres, pues una cultura que no tenga valores, para nosotros es insuficiente. Que esos son valores éticos, que no lo son, yo ahí no me meto, pero lo que sí quiero decir es que los valores no son los de la cultura, sino la cultura tiene que ser la que es juzgada o valorada por los valores. Y entonces, perdón, paso al tercer punto, no sé si va, no, que es la incorporación, porque yo estaba pensando en que iba a estar delante de profesores o de personas educadas en la educación. Entonces, la incorporación al proceso educativo de la juventud, lo que podemos llamar su patrimonio cultural, no podrá menos de ser valorado como el esfuerzo colectivo positivo cuya finalidad habrá de ser la realización de la personalidad humana de los sujetos integrantes de las nuevas generaciones. Se trata de la creación de una personalidad cuya valoración hemos visto individual y colectivo antes, pero que no es una mera, digamos, manifestación de las costumbres, de las culturas, que quizás habrá que ser. En fin, nosotros hemos estudiado, cuando estudiamos la historia, más o menos de los pueblos, los pasos que se van dando al servicio de la persona humana
para la realización de formas culturales de vivir que estén por encima de lo que se ha venido siendo habitual, y entonces era la costumbre. Ese planteamiento yo creo que no se puede ignorar. O sea, nuestros padres, nuestros abuelos, las chicas que tenían que ir de servicio porque no encontraba trabajo, etcétera, son realidades que, siendo sociales, culturalmente hablando, sin embargo, estaban exigiendo un cambio. ¿Por qué? Porque incorporamos a esa situación ese principio de que no es la convivencia la que tiene que servir a la cultura, sino que esa cultura la que tiene que someterse a las exigencias de una convivencia que está inspirado por las referencias de valor que tienen que estar más o menos asumidas por la sociedad. Se tratará de ponerlas en comunicación con las dimensiones enriquecedoras de una cultura poseída y transmitida en orden a la realización de la personalidad en las futuras generaciones. Por ello, y termino ya, sería equivocado ignorar la nobleza propia del cultivo de la humanitas, de la humanidad, históricamente recogida a través de los años, integrante y constituyente del llamado patrimonio cultural. Claro es que todo eso hay que incorporar a las dimensiones educativas. Pero insisto que esa incorporación a las dimensiones educativas, para mí, pues se puede discutir, no es porque eso es la costumbre, no es por lo que en estos momentos políticos en los cuales estamos viviendo es lo que se exige, no es por esto, sino que efectivamente, si nosotros queremos hablar de un auténtico patrimonio cultural, tendremos que hablar de aquellas referencias que, habiendo sido ratificadas por una visión de lo que es esa dignidad de la persona humana en sus manifestaciones individuales y colectivas, están asegurando la realización como tal persona y como tal colectivo. Yo, pues, antes en los cantos que estaban oyendo por aquí, yo me estaba haciendo esa valoración. Bueno, muy bien, esta es una manifestación cultural, pero esa manifestación cultural es la manifestación cultural última de la valoración, digamos, del ser humano que se realiza en una cultura que la defiende, o más bien es otro planteamiento que necesitará ser también juzgado. No me toca a mí indicar el modo en el que la totalidad de esa humanitas inherente a la cultura, recogida como un auténtico patrimonio, ha de integrarse en el proceso educativo de la totalidad. A mí lo que yo no puedo aceptar es que si en una clase de literatura o en una clase de matemáticas o de física o tal, pues se está creando el modo de pensar, pues que eso no sea pues comunicar una cultura. ¿Por qué? Porque todo eso que estamos aprendiendo ahí va a ser lo que posibilite el que nosotros podamos actuar de una manera u otra. Y entonces tendremos que, por ejemplo, yo lo pongo como ejemplo solamente, ¿no? Quizás en estos planteamientos que estamos haciendo de lo que es la cultura de los pueblos, etcétera, no tendríamos que ser más conscientes de que en el fondo estamos siendo pues manejados desde unas instancias que no son precisamente las instancias que puedan ser, que respondan mejor a los valores culturales que nosotros hemos venido legítimamente viviendo. Entonces, no me toca a mí indicar el modo en el que la totalidad de esa humanidad es inherente a la cultura, recogida como un auténtico patrimonio, ha de integrarse, este es el problema, ha de integrarse en el proceso educativo de la totalidad. O sea, la educación es una totalidad. Entonces, todas estas cosas que decimos, efectivamente, en la medida en que son progresos, tienen que ser incorporados. Pero sí creo poder afirmar, de una parte, que es la totalidad de la dimensión humanizante de la acción educativa lo que ha de ser valorado positivamente como una realidad de integrar en la cultura acogida y transmitida,
pero que por otra parte solamente lo que en verdad sea incorporable e integrable en la realización de la totalidad de las personas podrá merecer el calificativo de ser una aportación cultural realmente educativa. Y ahí precisamente es donde creo que se plantea pues, la dificilísima función de los educadores, de que no es lo que se dice o se hace, sino lo que hay que hacer, lo que se convierta en exigencia cultural. Eso es ethos también, pero en fin. Perdonad si es que me he metido en campo que no, pero a mí me parecía que me tocaba un poco responder a, como a este juicio ético, metafísico, no sé cómo decir, de lo que tiene que ser el auténtico patrimonio cultural. Y gracias. Vale, es que ricasco gustía y ni que usted...